¿Mandrake? Sí. ¿De dónde surge? Mandrake surge de un colega de ustedes, de la revista Goles, hoy ya desaparecido, Ernesto Mirray, director de la revista Goles. Mandrake el mago. Y le pregunté, porque no me cerraba en ese momento, ¿por qué Mandrake? Bueno, por las cosas que hacía, por la magia que hacía arriba del río. Muy fuerte. Pero bueno, me gustó, me alimentó el ego. ¿Qué edad tenía él? Y recién llegaba a Luna Park, 18 años. 18 años. Había peleado, fue mi debut en el Luna, con Roque Ibiris, un tucumano. Y después de dos peleas más, con Falucho Lacia. ¿120 peleas? 120. ¿Se podría hoy un boxeador profesional hacer 120 peleas? ¿O más de 100? Digo. Lo que ocurre es que en aquella época estaba como un promotor de boxeo solamente Tito Lecture. Y Tito Lecture llevaba por año promedio 5 boxeadores a pelear por el título. 4 volvían campeones del mundo, o los 5. Hoy llevan 10 y 8 vuelven con los ojos como Tintero Gobernador. Se apresuran mucho. Tenemos campeones, boxeadores que van a pelear por el título del mundo con 12 peleas, con 10 peleas. Yo hice 56 peleas. Por eso, y llegaste invicto. Pero el desgaste de cuántas peleas por año. A eso me refiero. Hubo una época de que yo combatía cada 15 días. Bueno, ¿se podría hoy? ¿O se puede? Yo creo que sí, con una buena preparación física. Gustavo, aquí tengo una. El más grande de todos los tiempos. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo surge todo? ¿Cómo nace? ¿Y por qué ingreso yo al boxeo? Yo tenía 14 años y era lavacopas en una pizzería. Y recuerdo que un sábado por la noche, mientras lavaba copas, escuchaba Radio Rivadavia desde Buenos Aires, box desde Luna Park. Y peleaba, para mí, el mejor boxeador que dio la Argentina, Nicolino Loche. Entonces, en esos momentos dije, qué bueno sería ser como Loche. Al poco tiempo lo descubro por la televisión y a través de las imágenes vi las cosas maravillosas. Porque Nicolino hizo del box un arte, el arte de pegar y no dejarse pegar. Él iba a las cuerdas, cruzaba los brazos, tapaba los golpes antes que llegaran, se adelantaba. Aquí está, bajaba las manos, tenía unos reflejos impresionantes. Entonces en ese momento dije, yo quiero ser Nicolino Loche. Y así empecé a entrenar. Nunca me voy a olvidar de cuando llegué por primera vez al gimnasio. Estaba Cides Rivera, de acá de Villa María. Y te imaginás, fíjate la estatura que tengo ahora con 54 años, lo que era cuando tenía 14 años. Y yo con mi bolsito entré y dije, pibe, ¿para dónde vas? Me dice, yo vengo porque quiero ser boxeador. Claro, me vio tan chiquito, tan flaquito, y me dice, no, pibe, dedícate a otra cosa. Dice, anda a jugar al fútbol, el box es un deporte muy duro. No, es que yo quiero ser como Nicolino Loche, yo vengo porque quiero ser boxeador. Bueno, yo insistí y le gané por cansancio. Y la cuestión que me hizo pasar, pero para que yo me acobardara y no regresara más, el primer día me puso los guantes y me puso un negro, no sabe lo que era ese negro, por Dios. Ahí recibiste los primeros golpes. Como yo quería ser como Nicolino Loche, no tuve mejor idea que bajar las manos y ponerle la cara. Me dibujó. Pero no arrugué, seguí. Bueno, después hice unas 7-8 peleas acá como amateur. Averigüé dónde vivía Nicolino Loche, dónde entrenaba. En Mendoza, me dijeron. Pues armé un bolsito donde en ese bolsito había más ilusiones que ropa. ¿Qué edad? 16. Y partí para Mendoza. Pero fue bravo porque yo, sin saberlo, elegí uno de los mejores, el mejor técnico del país en esa época, que fue Paco Bermúdez,
que tuvo a Cirilo Gil, Carlos Alberto Haro, Loche, varios campeones. Y yo estaba en un rincón entrenando solo durante 3 meses y nadie me da pelota. Y el orgullo hizo que yo no me volviera, porque yo recuerdo que cuando me fui del barrio, que los chicos, el grupo de la barra me hizo un asadito para despedirme, mi sobrenombre en la infancia era Cocoliche. Yo dije, chicos, Cocoliche va a volver campeón del mundo. Y te imaginas volver fracasado, ni loco. ¿Ese era el sueño? Ese era el sueño, sí. Muchas veces acá, te preguntan. Por ahí, para un deportista, la etapa del gráfico era. En esa época, salir en la etapa del gráfico. Para un futbolista. Yo recuerdo que terminó esta pelea, que esta fue con un japonés, no fue cuando gané el título del mundo, la anterior. Con un japonés que. Maruyama, Rikoxi Yakal Maruyama. Y al otro día yo salgo a caminar por las calles de Buenos Aires, sobre todo por la peatonal de Buenos Aires, y vos pasabas por los kioscos de revistas y viste esos que de lata que están en la peatonal, y era la cara mía, en todas las revistas la cara. ¡Ah, qué fuerte! Fue muy fuerte. No estaba preparado para lo que se venía, lamentablemente, y no nos preparan tampoco para eso. Por eso yo admiro mucho, y hoy yo considero que es el abanderado de los boxeadores, Maravilla Martínez. Aquí está el monstruo, mirá, esto es un campeón de verdad. Él no solo se ha preocupado de cambiar su calidad de vida, sino como que ha estudiado en otro boxeador, ha sacado de otros boxeadores estilos, porque él vive mirando Tei. Peleas de boxeadores de otras épocas y va sacando un poco de cada uno. Y bueno, y ahí hace que se convierta en lo que es, un fenómeno. Te quería preguntar algo, por ahí roza lo personal. Cuando yo era muy chico, nos juntábamos en la esquina con un amigo, Cristian, y nos pegábamos. Uno era Valle y otro era la Sierra. Claro, digo, porque era el River Boca de esa época. Sí, en ese momento, una rivalidad, un River Boca, un Valle Lacier. En ese momento era una rivalidad deportiva, después terminan siendo amigos. Exacto. Y hasta casi una rivalidad personal. Él era un boxeador. Uy, qué gordo que estoy acá. Hace alguna entrega del Córdoba Cuna de Campeones, sí. Todo eso. Él era un boxeador aguerrido, fuerte y noqueador. Yo era veloz, técnico, y no pegaba ni estampillas. Yo te tenía que meter 300 piñas para que vos sientas algo. No tenía potencia, lo mío era el estilo. Y bueno, había periodistas que decían que ganaba Lacial porque era más fuerte, a Vallas no le habían pegado nunca y ahora cuando le peguen vamos a ver si aguanta. A otro periodista que decían, lo que pasa es que Falucho siempre tuvo boxeadores que estuvieron parados, que no se movían, Vallas es un estilista, ahora vamos a ver. Era una rivalidad total. Acompañan el sueño de instantáneas. El constructor, 20 años. Círculo Inmobiliario, bienes inmuebles, tu mejor inversión. Punto Mascota, hotel y spa canino. Biprana, alimenta tu vitalidad.
lo que le llamamos los amigos del campeón. Sí. Pero fíjate que yo no reniego de ellos. Y no me gusta y hasta me siento impotente cuando... Un poco como que me da bronca cuando los deportistas, no solo en la disciplina nuestra, en boxeo, en distintas disciplinas, hablan mal de los amigos del campeón, que ahora no están, cuando ahora que lo necesito no aparece. Yo siempre digo, yo los elegí, yo me equivoqué, es muy simple. Sí. Entonces, pero a veces las malas experiencias son, en el futuro son positivas. Porque todo eso me enseñó ahora a saber con quién tengo que sentarme a tomar un café. ¿Quién es la Tana? Oh. O sea, algo que resume mucho, creo, en tu vida. No es necesariamente la amistad, sino son para ahí muchas cosas. Bueno, la Tana... Digo, momentos, los peores momentos, los mejores momentos. Exacto. Digo, pensando también... También pensando en eso, vamos a esperar, vamos a buscar la senda porque si no, no vamos a cruzar. Bueno, con la Tana, yo siempre dije que siempre fui, no solo fui, sino sigo siendo un tipo con suerte. ¿Y por qué digo esto? Porque la Tana alguna vez hizo vuelos internacionales. Se hospedó en un hotel de 5 estrellas, se vistió con ropa de marca y fue la señora del campeón. Y cuando las cosas me fueron mal, ella se bajó de ese pedestal y salió a limpiar casa ajena para que en casa no falte un plato de comida. Y cuando digo que soy un tipo con suerte, la pucha si no tengo suerte. La Tana se enamoró del hombre y no del campeón. Y esto lo digo por... hoy están de moda las botineras. Sí. Pero no nos olvidemos que las primeras fueron las guanteras. ¿Quién fue la primera guantera? Susana Jiménez. Susana Jiménez. Con el Flaco Monzón. Y bueno, ahora aparece Maravilla Martínez. ¿Fuente? Y todas se quieren casar con Maravilla Martínez. Sí, le han parecido alguna. Sí, alguna candidata. Aparte es pintón, ¿eh? Sí. Qué facha. Era un valla de aquella época. Esa es la actitud, mantenemos la actitud. Vamos. Mantenemos la actitud, muy importante. ¿Unas guanteras te hicieron conocer la droga? Exactamente. ¿En parte? Claro, porque vos te pones a pensar y decís, bueno, a mí nadie me obligó. Nadie me metió la droga ni en la boca ni en la nariz. Yo lo hice porque yo quise. Pero bueno, fue a través de una señorita de esta... caras bonitas y perfumes caros, que deslumbran, y lo que te ofrecen vos agarrás. Y justamente una de las cosas que me ofrecieron fue la droga. Y así comencé. Cuando yo viajo y doy charlas, al finalizar la charla, yo les hago una pregunta a ellos, que les deja una reflexión o al menos algo para pensar. Y bueno, esta pregunta que le hago a los chicos tiene una mala palabra. ¿Puedo? Sí. Bien. Es una pregunta que le hago y les digo, chicos, si van caminando por la calle y ven mierda, ¿qué es lo que hacen? ¿La pisan o la esquivan? Todos contestan, la esquivamos. Entonces, querido pibe, el día que te ofrezcan droga, esquivala, porque la droga también es mierda. En definitiva es eso. Terminas mal. La droga te hace transitar por la ruta de las 3 C. Clínica, cárcel, cementerio. Yo transité 2. Clínica y cárcel. Y ahí es donde reflexioné se formó el famoso clic, todo aquel, ese clic que esperábamos todos de Maradona, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y para mí, un día despertar y verme que estaba preso y estaba en la cárcel, en Caseros, dije, wow, mirá lo que llegaste, loco. Eso fue muy fuerte para mí y eso me hizo reflexionar. ¿El clic es la cárcel? ¿O es el momento? En mi caso, hay múltiples clics, no hay uno solo. Es tocar fondo. Exacto, eso significa tocar fondo. Ahí toqué fondo. Y fue muy, muy triste, yo tuve 3 años terribles, viví en casas tomadas, solo, yo me había ido de casa. La Tana sale a buscar, hace una campaña. Villa María se puso pie,
salió a buscarme por Buenos Aires. Claro, estaba en Buenos Aires. Exacto. Dormí alguna vez en un banco de una plazoleta, muchas veces en la boca del subte. Un día me acuerdo, me desperté, estaba durmiendo en la boca del subte y al lado mío había dos cirujas y estábamos tapados con cajas de cartón. Y todo eso, yo quería reflexionar ahí, yo decía, loco, mirá, mirá lo que sos, mirá lo que llegaste. Pero la droga era más fuerte que yo, campeón. Me venía ganando y por paliza. Lo mismo, vos contás en algún momento que el paso previo fue el alcohol. O sea, exacto, el alcohol es la antesala a la droga. ¿Es una droga más barata? Es la droga más barata que tenemos. Y viene en cajita. Por no sé cuánto vale ahora, no tengo idea, yo hace 21 años que no consumo alcohol ni droga, no sé, una cajita de vino me vale 5 pesos, no tengo la menor idea si es que llega. Sí. Y ahí empiezan los pibes, con el alcohol. Y bueno, y lo que pasa es que muchas veces para no ser el tonto de la barra o para querer formar parte de cierto grupo, de amigos entre comillas, ¿no? Digamos que el peaje que tenés que pagar es fumarte un faso. Empieza por ahí. Y bueno, vos acá lo ves, acá donde estamos caminando nosotros, se ven en las tardecitas la cantidad de pibes, niños prácticamente. Y lamentablemente comienza cada vez a una edad más temprana. Cuidado. Comienzan cada una de más temprana y ahí está el problema. Yo estoy atendiendo a los chicos, no sé si lo sabrás, yo me capacité, uh-huh. Me dediqué a estudiar de grande. ¿En El Salvador? En la Universidad de El Salvador, después hice una diplomatura en la Universidad Nacional de Córdoba y yo soy terapeuta en adicciones. Y tengo consultorio, atiendo en la obra social de Atilra. Y cada vez me aparecen, porque pibes más jóvenes, cada vez las edades son más cortas. Yo recuerdo que veía por la tele a través de Buenos Aires, de lo que ocurría en Buenos Aires, pibes de 14 años se drogaban. Yo decía, 14 años. Ahora estoy viendo en la tele pibes de 10 y me están ingresando a mí los de 14. O sea que estoy asustado porque dentro de 3 años van a ingresar chicos de 10 años. Y vos podés decir, te pones a pensar y decir, pero ¿cómo un niño de 10 años? Imposible. Acompañan el sueño de instantáneas. El constructor, 20 años. Círculo Inmobiliario, bienes inmuebles, tu mejor inversión. Punto Mascota, hotel y spa canino. Biprana, alimenta tu vitalidad. Yo me enteré que era campeón del mundo cuando lo perdí. Ahí me di cuenta. Si yo hubiese valorado eso, porque también si lo hubiese cuidado. Pero muchas veces contaste que no pudiste ni disfrutarlo. Claro. O sea, llegaste y terminaste. Llegué y terminé. Y pasando el tiempo, y el hecho de haber estudiado,
porque el tema de drogadependencia tiene mucho que ver con la psicología. Perdóname, escuché una anécdota de ti, creo que vos contabas de Paco, que vos una vez le dijiste que querías estudiar. Exacto. Y te dijo... Por eso te todo mataba con la educación. Todo comienza así. Yo tengo quinto grado de la escuela primaria. Y bueno, tuve que salir a la calle a trabajar antes de ser empleado en la pizzería. Bueno, yo pregunto a don Paco por qué se llama, porque no me cerraba el nombre, por qué se llama Julio Mocoroa el gimnasio. Y me dice, en reconocimiento a un gran campeón argentino y sudamericano. Dice que no solo fue profesional como boxeador, sino también en su vida extradeportiva. Y le digo, ¿y qué es lo que fue este señor, este muchacho? Dice, veterinario. Ah, o sea que se puede estudiar. Entonces le propuse que quería estudiar. Y él me contestó, usted dedíquese a correr todas las mañanas, pegarle fuerte a la bolsa y entrene fuerte. Entrene fuerte. Lo demás déjelo por cuenta mía. Con 18 años no lo entendí. Ahora tengo 54, pero esto lo entendí a los 40, que es cuando el hombre se recibe de hombre, a los 40 años. ¿40? A los 40. Me faltan tres. Bueno, ojo, yo me llevé varias materias. No me recibí a los 40, un poquito los más. 43, 44. Un poquito más adelante. Tengo tiempo todavía. Ahora lo entiendo. Un boxeador ignorante es mucho más manejable. No te olvides que le meten mucho la mano en el bolsillo al boxeador. Hoy cuando se dice, mirá tres palos verdes, ganó. Pero no le llegan al bolsillo de tres palos verdes. ¿Viste mucho? Se divide plata en varias partes. ¿Viste mucho plata? Sí, ¿o no? Sí, gané mucho porque yo empecé a ganar a los 18 años plata. Yo llenaba países. El Luna Park. Y debo ser uno de los boxeadores que más peleó en el Luna. No quiero exagerar. Pero tengo 120 peleas. Y 40 y monedas son del Luna Park. Si vos te pones a fijar en el currículum, se le llama. No sé. Bueno, en la campaña boxística, ¿sí? Te dice Luna Park, Luna Park, Luna Park, Luna Park. Y allá vos no solo boxeabas por un monto fijo, sino que a partir de cierto público, en cierta cantidad de público, tenías un porcentaje. Y yo tenía la suerte de llenar el Luna Park. Entonces, ganaba mucho dinero, pero así como lo ganaba, así como entraba, salía. Porque uno de los grandes errores que yo cometí, suena muy gracioso, a ver, ¿no?, es haber sido campeón del mundo siendo soltero. Claro, tenía señorita. O teniendo malos amigos, en o esa teniendo época, buenos amigos. Yo en la década del 80 era rubio, ojos celeste y era alto también. Era muy elegante en esa época. Después descubrí que no era así. Tenía un espejo traicionero. Claro, descubrí que lo que yo tenía era la billetera gorda. Entonces, ya te lo dice, billetera gorda mata galán. ¿Y cómo enterraste al campeón? ¿Cómo fue? Fue eso? Duro, fue duro. A ver, en el sentido, digo, enterrarlo en algún momento, decir, bueno, creo que le pasa en los retiros a los deportistas. En esto tuvo mucho que ver la Tana, mi mujer. Ella fue la que me ayudó en todo esto. Y... Yo por eso hacía hincapié, por ahí la Tana, los chicos. Era el negro. Valeria. Valeria me hizo abuelo. ¿Ahora? Sí, tiene un mes y monedita el nieto. La Tana fue. ¿Ella te ayudó? Me ayudó mucho. Yo no solo fui campeón del mundo, fui dos veces campeón argentino, fui sudamericano y latinoamericano. Entonces cada vez que se cumplía un aniversario, yo salía corriendo al kiosco a comprar el diario, a ver qué decía, y no hacía nada. Veía las peleas de los fines de semana por la tele para ver si el comentarista decía, este boxeador nos hace recordar a Gustavo Valla. Sentía la necesidad de que me nombraran y no me nombraban. ¡Qué feo! Entonces, a mí lo que más me dolió fue el ya fuiste, como hoy dicen los pibes. Pero, como te decía, la Tana me ayudó mucho. Un día me dijo, Gustavo, tienes que hacer un pozo simbólico y sepultar todo. Sí, pero no es fácil, Tana. Sí, lo podés lograr. Vení, sacó.
tengo afuera de casa. Dice, mira, el vecino de al lado, ¿qué es lo que hace? Trabaja, es empleado, suponte empleado de comercio. ¿Y cómo lo ves? ¿Es feliz? Lo veo bien. Bueno. A partir de ahora, sos un ciudadano común. ¿Eh? Fue duro, fue fuerte, pero lo pude lograr. Por ahí, por eso es para el siguiente paso, es que sos. Dejaste de ser el campeón, pero seguís siendo Gustavo. Sos otra persona y siempre hay segundas oportunidades y haces cosas de donde estás. Exacto. No te quedaste en tu casa, no te fuiste, no... Seguís haciendo cosas. Sí, y me quedo, yo le doy mucho más valor a lo que estoy haciendo que haber logrado el título del mundo, por más que haya sido el primer boxeador argentino que logró el título del mundo, invicto, toda la historia. Para mí esto, hoy lo que estoy haciendo, es mucho más importante. Porque fue muy lindo haber sido campeón del mundo. No reniego de eso, que no malinterpretemos. Pero ¿sabés qué lindo que es cuando voy caminando por las calles de mi ciudad y alguna persona te para y te dice, Gustavo, gracias por haber recuperado a mi hijo? ¿Cuánta plata vale eso, campeón? En el boxeo. ¿Dime qué? Digo, vaya carajo.